Trabajo arduo, sin duda, es el que despliega servicios de salud en el estado de Morelos, y en estos momentos vamos a escuchar este mensaje y exposición de motivos por parte de nuestro director, el doctor Héctor Barón Olivares, a quien también le damos la bienvenida a su ciudad de Cuautla. Por favor, doctor, si fuera tan gentil. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Gracias a todos. Buenos días a todas, principalmente a todas y a todos. Veo más mujeres aquí justamente por el tema que nos acontece el día de hoy, que es el cáncer de mama y cervicouterino. Es el mes rosa y bueno, venimos todos de rosa para celebrarlo y para poder realizar algunos estudios de mastografías de Papanicolaos o detecciones de cáncer de cuello uterino, como se menciona, ¿no? Y bueno, todos estos módulos del DIF, que también para aprovechar que acudan las señoras en lo que pasan a su mastografía, puedan acudir a estos módulos para poder tomar otras detecciones, como podemos saber aquí los módulos. Quiero dar las gracias a quien antecedió, al presidente municipal de Cuautla. Gracias, Rodrigo, a su esposa, a Diana, que viene de parte del DIF. Por supuesto, a Marisa, la esposa del doctor Cantú, Julieta, de Turismo, doctor Oscar Daniel, y Marco, por supuesto, amigo y compañero de estas batallas. Nos tocó estar aquí en su tierra para poder dar la inauguración de este mes rosa. Y bueno, ya entrando en materia, quiero comentar que en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de este padecimiento y el impacto que representa para nuestra sociedad. Toda vez que el cáncer de mama representa la principal causa de muerte en mujeres mayores de 25 años por tumores malignos a nivel nacional y estatal, y segundo alrededor del mundo de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Es por ello que, con la finalidad de mejorar el pronóstico y la sobrevida de aquellas mujeres en quien se diagnostica dicha enfermedad, el gobierno del estado de Morelos, encabezado por nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos, realiza constantemente esfuerzos para contar con la infraestructura y los recursos necesarios que permitan que ni una sola mujer tenga que enfermar y morir por esta enfermedad. Asimismo, como parte de las estrategias aplicadas con dicho fin, se trabaja arduamente con acciones que contribuyan a detectar a tiempo no solo esta enfermedad, sino también el cáncer de cuello cervicouterino, como les mencionaba hace rato, a través de diferentes intervenciones diseñadas para cada grupo de edad, como lo son exploración clínica de mama entre los 25 a 39 años, mastografía en mujeres de 40 a 69 años y citología cervical o Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años de edad. No obstante, también queda abierta estos estudios para mujeres que hayan tenido algún antecedente familiar de mamá, hermanas, tías, abuelas, alguna familiar cercana que haya tenido este padecimiento de cáncer de mama o cervicouterino, que no sean en este grupo de edad, también pueden acercarse para que se les realicen dichos estudios. Estas acciones que se realizan de forma totalmente gratuita, durante todo el año en todas las unidades de salud de primer nivel de atención, de las cuales como cada año se refuerza su conocimiento para la población y se acercan a diferentes espacios públicos de nuestro estado, como la unidad móvil de mastografías y la unidad móvil de citologías o Papanicolaos, a través de la campaña denominada Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Es para mí un honor, en el marco de tan importante campaña, participar en la presente ceremonia, en la cual reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en pro de todos los sectores que conforman nuestro estado de Morelos. Y antes de despedirme, dar las gracias, quiero también dar las gracias y felicitar a la jurisdicción sanitaria número 3, que es muy, muy participativa, la dirige la doctora Margarita de la Caluso. En verdad, felicidades a esta jurisdicción, ya que su trabajo siempre se ha demostrado en todos los aspectos en cuanto a salud se refiere, por supuesto, a todo su equipo de trabajo, a todos sus colaboradores, Patti, Lidice, durante el por ahí, bueno, a todo el equipo de la Juris 3, que sin ellos también esto no hubiera sido posible. Muchas gracias y por favor pasen a revisarse su mastografía. Bien.
así lo requiera. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, doctor Héctor Barón, director de Servicios de Salud del Estado de Morelos, por su presencia y pues importantes datos nos proporcionó, que son seguramente la base para seguir trabajando con mucho compromiso en favor de la salud de los morelenses. Me comentan que tenemos vacuna contra la influenza, ¿verdad, compañero? ¿Dónde están? Compañero, ¿pueden avisarme? Estamos allá, en la parte donde está el mastógrafo. Por favor, digo, viene la temporada difícil de salud, ¿verdad? Con las cuestiones del cambio climatológico, entonces pues es importante contar con la...